cosa que a veces no te puede como suceder en distintas instancias que pueden ser de trabajo, de gremio, de cogobierno, de distintas instancias universitarias, es, por ejemplo, un compañero que lo que hace es rezongarte. ¿Viste? Vos hacés tal cosa que ponele que estés en desacuerdo con el compañero, no tenés por qué estar de acuerdo, ni él puede estar de acuerdo contigo, pero el compañero, más que discutirte políticamente o conceptualmente lo que vos estás diciendo, te rezonga. Te dice cómo tenés que hablar, te dice que así estás faltando a la verdad, te ubica en alguna cuestión así como que vos estás siendo rezongada por el compañero, ¿no? Entonces, lo que tienen estas cosas es que son muy difíciles de denunciar, porque escapan realmente como a los protocolos de acoso, a los protocolos de igualdad de género, porque son justamente como cuestiones sutiles, pero que te hacen entender claramente, ¿no?, que si lo dice un varón es una cosa y si lo decís vos es otra.